Hola, hola, aquí una vez más City Tour El Salvador, produciendo un nuevo video de turismo y emprendimiento. Recuérdate que a eso está enfocado nuestro canal y quiero mostrarte parte de lo que vivimos, de la aventura que vivimos en San Antonio El Pajonal, por si tú no conoces o si conoces y estás fuera de lo que es El Salvador y quieres recordar tu terruño. Aquí es una aventura que esperamos que te guste y puedas disfrutarla al máximo. Yo en lo personal, era primera vez que iba a grabar a este lugar. Sí había viajado hace años y quiero comentarte que me impresionó ver realmente los cambios, el desarrollo social y económico que ha tenido este municipio, uno de los 16 municipios de Santa Ana, la ciudad morena, la ciudad heroica, la cual menciono con orgullo porque es mi ciudad y el lugar que me vio nacer y crecer. Tuvo la bendición de tener este hombre guerrero para poder hacer lo que hacemos al día de hoy. Quiero comentarte que andábamos recorriendo parte de las calles de San Antonio El Pajonal y lo que estábamos haciendo era ir precisamente a conocer lo que es el Estadio Municipal de San Antonio El Pajonal, un lugar muy bonito, un lugar muy grande. Me sorprendió ver que a pesar de que es uno de los municipios, el Estadio San Antonio Jerónimo Martínez es el nombre, según veo en las tomas, Jerónimo Martínez es el nombre del estadio y está ubicado casi en la salida de lo que es San Antonio Pajonal. Tú puedes ver sobre la carretera, el acceso es muy fácil, no te pierdes, tú pones en Google Maps o en Waze lo que es Estadio Municipal de San Antonio Pajonal y ahí lo vas a encontrar, ahí haciendo tomas épicas de lo que es el lugar. Un lugar muy bonito, muy espacioso, muy grande. Quiero comentarte que no solamente funciona el estadio, sino que también tiene un salón de usos múltiples, el cual vas a ver en las tomas al final, que se mira en color talpa, creo que es el color que se menciona, o el color que podríamos decir que es, ya que las tomas las hice de algo lejos. Me estaban comentando que ese salón lo utilizan para varias cosas los lugareños de ahí del Pajonal. Es una cancha de fútbol 11, una cancha de tamaño reglamentario y muy bien elaborada con sus mallas de protección, sus gradas, para que el afuero de los aficionados que quieran ver al equipo. En lo personal no estoy seguro si San Antonio Pajonal tendrá equipo en la Liga de Ascenso. Si tú lo sabes, pónmelo aquí abajo en los comentarios. Y quiero decirte que es un lugar muy precioso, puedes ver una cancha a cielo abierto, donde si hay sol te pega el sol, donde si cae el agua precisamente te mojas. Ahí puedes ver las gradas donde los aficionados pueden acercarse y celebrar cualquier partido que hay ahí. Si tú vas, la barra la puedes llevar y que se sienten ahí a gritar. También quiero comentarte que para cerrar este video nos dirigimos a lo que era el río Guzmapa, uno de los ríos de San Antonio Pajonal, muy bonito, que tiene tipo una represa, aunque en realidad es un puente donde transitan motos, carros, personas, un puente muy bonito. Nos estaban comentando que en este lugar, precisamente ahí donde está la toma, hay una cueva muy profunda que las personas se pueden meter y que tiene mucha profundidad. En una parte del río es muy pachito, muy suavecito. Nos comentaba el chico que nos estaba guiando que durante todo el año pasa muy pachito, pero que cuando comienza el propio invierno y se caen lo que son las tormentas fuertes, pues el nivel del agua sube. Y ahorita tenía un poco porque un día antes precisamente había llovido y ahí puedes ver que estábamos haciendo unas tomas cercanas, un agua muy deliciosa, muy fresca, muy cristalina. Y como te digo, es un lugar que tú puedes disfrutar, es abierto, no se paga la entrada. El parqueo queda justamente a la par de cerrillito, mucha naturaleza, puedes llevar ahí tu comida, hacer tu sopón con tus amigos, compartir ahí con la familia, con los niños, con la esposa, con quien tú quieras. Es un lugar muy precioso, hicimos unas tomas muy bonitas del lugar, nos encantó mucho. Quiero decirte que si no te has suscrito, te suscribas a nuestro canal y terminamos como siempre diciendo ¡ay, qué chulo!